¡Empecemos! Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más. Mi gente linda, la nota principal de este video nos demuestra que quien te adula, que quien te echa flores, no siempre es tu amigo. Y por eso hay que tener cuidado. Así que vamos, mi gente, y empecemos. ¿Qué tal, linda? Antes de pasar a la nota principal, les cuento rápidamente que Danna Paola, a quien muchos conocieron como María Belén o como su polémico personaje Lu en Élite, es ahora la primera mexicana en convertirse en embajadora de la marca de lujo italiana Fendi. Un aplauso merecido y felicitaciones a Danna Paola. Y ahora sí, mi gente, como les dije, quien te adula, quien te alaba demasiado, no siempre es tu amigo. Y es que vimos como en la primera visita de Donday y Elizabeth Cadar al programa En Contacto de Ecuavisa en Ecuador, los recibieron con mucho cariño y festejaron su amor. Ahora tocó el otro lado de la moneda, y es que de forma para muchos incómoda, empezaron a hablarle a Elizabeth sobre los ex amores de Donday. Sinceramente, de ellas no he investigado, pero sí fui a encontrar ciertas palabras. No sé qué, la palabra investigar. Sí, me ha contado, me pasaron algunas cositas, lo que mi gente linda, soy consciente que Elizabeth, como muchas mujeres, como muchos hombres igual, no tenemos por qué sentirnos menos de otras personas. Pero no es lo mismo tener un buen autoestima, saberse valorar, a que en un momento, en un lugar como es ese, un programa de televisión, empiecen a decirte cosas para tratar de hacerte sentir mal. ¿Tú eres el presente de Donday? Sí, no, y de igual forma, o sea, yo creo que podría tener alguna rivalidad si ella me hubiera hecho algo a mí. Ajá. Pero ya lo que hizo anteriormente. Oye, estoy como hermana. Pero Samantha, ¿por qué no la mencionas? ¿Quién estaba, dices? O sea, yo estaba en el programa donde estaba Sammy. Ah, ya. Oh. ¿A quién quieres mucho, por cierto? ¿Ah? ¿Tú la quieres mucho, sí, Samantha? Yo le estimo, ¿son amigos? Sí, exactamente. Y después vino el novio de Samantha, A él sí no te cae muy bien, Toño Navarrete. Yo no lo conozco. ¿Y qué te dijo a ti cuando se enteró que ibas a iniciar un romance con Donday? ¿De alguna manera lo probó? No, dígalo. No, dígalo, amiga. Dígalo, por favor, no interfieras en la entrevista. Ella tiene, por favor, voz y voto. No creía. Déjala en paz. ¿Por qué te estás locura, Donday? Es que cuando ella me contó lo que... Déjala. Es que lo que pasa es que ella fue la primera en saber que yo iba a salir con él, porque ella siempre pasaba conmigo. Entonces yo le dije, me acabo de ver con él y quedamos en que vamos a empezar a salir. Fue como, vaya, o sea, no le gustó, o sea, fue como, ay, qué pereza, pero dale. No lo creyó. Yo cuando nos vio juntos y todo eso, fue como, tiraba ahí algunas cositas, hablándome, contándome cositas de él, pero... Pero cositas que ya sabía. O sea, ¿no te gustó las referencias que ella de alguna manera te dio de Donday? No, algunas no, pero bueno, nunca dijo nada bueno, pero igualmente. Es por eso, mi gente, que como muchos dijeron también en contacto, nuevamente se pasó de la raya. ¿Te pareció que fue algo incómodo, incorrecto que le hayan preguntado aquello? ¿O crees tal vez que quienes critican eso están exagerando y no hubo ningún problema? Tu opinión es lo más importante, mi gente, y quiero que la dejes aquí abajo en los comentarios. Por cierto, el gran sorteo de un teléfono, es posible que lo pasemos para enero porque lo estoy planificando bonito para que llegue a cualquier parte de donde me estén viendo. Y hasta aquí llegamos con este corto video, mi gente. No olviden suscribirse o seguir esta página si es que aún no lo han hecho. De mi parte, como siempre, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.